Bien, el proyecto de ley sobre el que se me consulta busca modificar las reglas vigentes de la actual sociedad conyugal, sustentándose principalmente en tres pilares. El primero, la igualdad económica entre los cónyuges. El segundo, el reconocimiento de la capacidad de los contrayentes. Y en tercer lugar, la protección económica del cónyuge que se dedicó en gran medida y por ello no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que quería y podía por haberse dedicado al cuidado de los hijos y a las labores del hogar común. Lo que se propone en términos generales a través de este proyecto es la simplificación de uno de los regímenes más utilizados en nuestra práctica y a su vez más complejo, eliminando cuestiones que en la actualidad resultan ser en definitiva anacrónicas y discriminatorias. Principalmente esta regla que establece que en un matrimonio el marido se entiende el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y también los bienes de su mujer. Y además se reputa dueño de los bienes de él y sociales respecto de terceras personas. En este sentido, el proyecto busca pretende modificar reglas que hoy transgreden el principio de igualdad ante la ley. En sus orígenes, la sociedad conyugal tenía sentido, ya que la mujer casada se entendía formar parte del catálogo de los incapaces relativos de nuestro sistema y era de toda lógica entonces que el marido asumiera su representación y también la administración de los bienes sociales y los bienes propios de ella. Pero ya que esa cuestión no se presenta en la actualidad, ya que la mujer actualmente es capaz, siendo casada, no se justifica la mantención de estas, no, de estas reglas y de esta institución como se previó originalmente. De este modo, el proyecto propone que los cónyuges decidan libremente quién será el administrador de la sociedad conyugal, elimina el concepto o el rubro de haber relativo, pasando los bienes que formaban parte de este al haber propio de cada uno de los cónyuges, pudiendo ellos administrar libremente lo suyo y eliminándose entonces la actual administración que ejerce el marido sobre los bienes de su mujer. De este modo, el proyecto, a mi juicio, cumple con eliminar estas distinciones arbitrarias entre los cónyuges injustificadas, basadas en el sexo, cumpliendo de esta forma con imperativos internacionales y compromisos asumidos en materia de género, aunque contempla, sin embargo, algunas cuestiones que a mi juicio aún podrían ser perfectibles. Por supuesto que me parece que es fundamental y muy importante el establecimiento de un régimen legal supletorio en casos en que nada se pacte o nada se diga de parte de los contrayentes. Y en este sentido considero que es adecuado para los tiempos que corren el establecimiento del régimen de separación total de bienes como régimen legal supletorio y no el de la sociedad conyugal. En la actualidad, la sociedad conyugal tiene efectivamente mucha presencia en los matrimonios y esto se debe al hecho eventual del desconocimiento de la existencia de otros regímenes y de la posibilidad de optar al momento de casarse de parte de los contrayentes o de poder adoptar y amoldar reglas propias acerca del régimen de bienes a través de capitulaciones matrimoniales, por ejemplo. Y luego, en el momento de la operación de la sociedad conyugal, se empiezan a vislumbrar las trabas y las limitaciones propias de su funcionamiento, lo que redunda en una gran cantidad de cambios en el régimen de bienes, en el sentido de cambiar la sociedad por un régimen que sea más simple, que sea más fácil, más llevadero, y de esta forma se pasa de la sociedad conyugal normalmente al régimen de separación total de bienes. En este régimen, ¿no es cierto?, cada uno puede administrar libremente lo suyo, sin injerencias del otro, sin perjuicio de la existencia eventual de una declaración de bien familiar. Ahora, considero que en sí misma la sociedad conyugal no es un régimen perverso, de ninguna manera. Representó múltiples beneficios para las mujeres que lo adoptaron en su momento y podría seguir funcionando para aquellas mujeres que decidan no trabajar de forma remunerada, de forma constante durante el matrimonio o que no tengan bienes de relevancia al momento de contraer el vínculo o que se dediquen, decidiéndolo ellas, por supuesto, de forma libre y voluntaria, a la dedicación exclusiva del cuidado de los hijos, las labores del hogar.
teniendo entonces como una contrapartida el derecho a participar en los gananciales de su otro cónyuge y eventualmente ante el fracaso del matrimonio poder solicitar una compensación económica por este concepto. El proyecto pretende establecer como regla general la convencionalidad en la designación del administrador o administradora de los bienes sociales. Y en caso de no existir acuerdo, se establece la administración conjunta, tal como ocurriría en una sociedad cualquiera, manteniendo, sí, limitaciones respecto de los actos de disposición de administración de mayor relevancia. Me parece que si lo que se pretende a través de este proyecto es reconocer la igualdad económica, la capacidad de ambos contrayentes y dar protección a ambos, el modelo debiera erigirse sobre una coadministración, sobre una administración conjunta de forma obligatoria, actuando los cónyuges de consuno en todas las materias en que actualmente se requiere autorización del otro para la realización de ciertas actividades y permitiendo la administración separada o indistinta para aquellos casos en que se trate de actos de menor envergadura, actos de poca monta o bien actos en que se trate de cuestiones urgentes. Por otro lado, respecto de las reglas que se proponen en cuanto a la posibilidad de mudar ilimitadamente la figura del cónyuge administrador o de la administradora durante la vigencia del régimen, exigiéndose sí una subinscripción, considero que podría resultar poco práctico, confuso o incluso peligroso y poder eventualmente traer consecuencias para efectos de distraer bienes o perjudicar a terceras personas. Tenemos que tener presente en este sentido que el legislador desde ya mira con ojos de desconfianza los actos que celebran los cónyuges, estableciendo prohibiciones, como ocurre en el caso del artículo 1796 del Código Civil, o limitaciones para la realización de ciertos actos, como ocurre en el caso del artículo 1723 del Código Civil. Y esto precisamente porque a través de estas actuaciones que realizan los cónyuges, eventualmente podrían transgredirse derechos de terceras personas o de sus acreedores. Podría ser una muy buena oportunidad. Si bien se trata de cuestiones evidentemente distintas, tienen incidencia entre sí. Las modificaciones al régimen de sociedad conyugal son algo de la mayor envergadura y relevancia y suponen un cuidadoso y detallado estudio. Me parece muy difícil la tarea de conciliar una institución de 1855 a los tiempos que corren. En ese sentido, tal vez debieran verse estas cuestiones por cuerdas separadas. Los bienes familiares, por su parte, son una cuestión reciente. Constituyen las reglas del régimen patrimonial primario. Son independientes de la existencia o no de la sociedad conyugal. Se trata de bienes que se asocian a una familia y en la actualidad están asociadas a un régimen de bienes. Están asociadas a la sociedad conyugal, a la participación en los gananciales, a la comunidad de bienes, a la separación total de bienes. Como si solo en un matrimonio o en un acuerdo de unión civil pudieran presentarse situaciones de familia. Tal vez esta es una cuestión que amerite un estudio separado. Por otro lado, hay temas que aparecen poco claros o oscuros a propósito de los bienes familiares, en particular las reglas de desafectación, son cuestiones que quedan un poco a la suerte de la interpretación de los tribunales, cómo es que se resuelven. Por el momento me parece muy interesante una propuesta que se establece en un boletín, que es el 15738-18, que propone una modificación del artículo 141 del Código Civil en el sentido de establecer, de, digamos, dar el carácter de bien familiar de pleno derecho al inmueble que sirve de residencia principal de la familia y los bienes muebles que lo guarnecen. Aunque, sin embargo, esta cuestión se propone para casos de matrimonio y para casos de régimen de bienes de separación total. Tal vez pudiera pensarse en una incorporación de reglas para el caso incluso de parejas de hecho que viven juntas, para dar también protección a aquellas familias que deciden formarse sin necesariamente celebrar un matrimonio o un acuerdo de unión civil, pero sin embargo mantienen una relación de estabilidad, una relación afectiva, permanente, y que también merece reconocimiento y protección. Sin duda que celebro la intención de dar celeridad a la tramitación de este proyecto de ley que pretende la igualación de derechos y deberes entre los cónyuges
es un anhelo esperado hace muchísimo tiempo. Me parece que es deseable la simplificación de las reglas actuales de la sociedad conyugal y la equiparación real de los cónyuges, así como permitir, por otro lado, que este régimen pudiera ser adoptado por todo tipo de matrimonio. Sin embargo, hay algunas cuestiones que, a mi juicio, podrían significar en el actual proyecto un eventual incremento en la complejidad de las reglas actuales, en especial en relación a terceros extraños. Y en este sentido creo que son fundamentalmente dos cosas las cuestiones que hay que atender: las reglas en torno a la figura del administrador y, por otro lado, las reglas en torno a la mantención del patrimonio reservado. Me parece que es una indicación adecuada la administración de la B, que la administración del haber social recaiga por regla general en ambos cónyuges. Así, todos los actos en que actualmente se requiere de una autorización del otro deberían ser actos realizados de consuno, y frente a discrepancias, ausencia o impedimento de uno de los cónyuges, podría recurrirse al juez de familia para poder obtener una autorización para la realización del acto dispositivo o de enajenación en concreto. Para los actos de mera conservación o de administración simple, podría establecerse una regla de poder actuar indistintamente. En términos similares de lo que ocurre actualmente a propósito del ejercicio de la patria potestad, en la regla del artículo 244 del Código Civil. Por otro lado, otra cuestión que me parece delicada es el tema del poder mudar ilimitadamente la figura del administrador durante la vigencia. Como mencionaba, esto podría presentarse para situaciones confusas o incluso fraudulentas, aun cuando se requiera de la autorización, perdón, de la subinscripción de este cambio en la inscripción matrimonial. Y vinculado con lo anterior, el tema de la existencia de patrimonios especiales, en particular la mantención del patrimonio reservado, el artículo 150, respecto del cónyuge no administrador, que puede aparecer o desaparecer o cambiar de titular, o según se adopte una administración conjunta o separada, o según se mude la persona del administrador cuantas veces sea el caso, creo que lejos de simplificar el asunto, lo complejiza. Se exigen hipotéticos cálculos eventuales acerca del crédito de participación, perdón, de los gananciales. Se exige también eventualmente renunciar en un momento que no es la liquidación efectiva del régimen. Realizar esta operación tantas veces las partes muden el régimen, creo que es una cuestión poco práctica, poco aplicable, difícilmente aplicable, lo que en definitiva podría redundar en un desincentivo en la elección, adopción o mantenimiento de este régimen en lo sucesivo.